equidad e inclusión. Al mismo tiempo, el nuevo modelo busca romper los nudos de desigualdad en el sistema educativo para que todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su género, origen, contexto o discapacidad, tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. La equidad y la inclusión deben ser principios transversales en todo el sistema educativo. Por ello, el modelo plantea que la infraestructura se mejore primero en los planteles más necesitados, que las becas vayan a quienes más las necesitan, que los niños y jóvenes con discapacidad estudien en escuelas inclusivas, que la cultura y la lengua de las comunidades indígenas sean tomadas en cuenta y que las niñas tengan las mismas oportunidades que los niños.